es Kelly de Oliveira Machado, palmera brasileña que al erecto herido ofrendarás tus dátiles de pasión y de pancito comido. En el desierto único tú eres el azúcar negro que plagando de incendios sus fecundas bulbas cruzas por los vaivenes de los hondos hoyos como si fueras luna de sus noches de duelos con miel en la mano y sabor a manuela. Trae a tu floresta la almendra moribunda que en el violín del bosque preludió la revolcada terrena de ese ardor eterno y que ahuyenta suavemente las malezas del invierno. Y en las horas tranquilas descubre el invierno. Y en las horas tranquilas descubre el fifar incesante. Sé bombón de licorcito, sé chocolate taza, trufa amarronada, sé grajea o socureti, sé tableta de cacao amargo, sé 300 gramos de chocolate cobertura, sé chocolatín de huevito cargado, sé quien descubre la sorpresita, sé Kelly de Kenia, en Kenia brillando. Kelly, Kelly, apaga la luz, el cielo nublado, nube oscuras, panorama negro, pero un solcito asomando siempre. Kelly, de Guillermo Patricio Kelly, Kelly con K de Néstor, Kelly, K de kilo brasilerito de exportación, un quilombo Kelly, un kilo y tres pancitos negros. Manuel Jesús Álvarez, ¿qué? ¿Cupido encima tiene que creerte? ¿A dónde querés que este jubilado moribundo, desde el panteón de dioses retirados, vecino de un Zeus enclenque y enemistado con su compañero de banco, el chongo Poseidón, llegue con sus psiquiátricas conclusiones, Manuel? ¿Existe sobre la faz de la Tierra, Manuel, alguna remota posibilidad de que seas profesor de gimnasia, guardavidas y deportista full time por amor a esas profesiones? Por supuesto que no. Por supuesto que abrazaste esos semitítulos para acceder a cincuentonas divorciadas con necesidades varias. Por supuesto que decís que eso es trabajar para encubrir tu acceso irrestricto a treintañeras tramposas que engañan a sus esposos contadores con el siempre prometedor profe de Step, mi profe de Pilates, Manu, un divino, mi profe de musculación. Si te lanzaste al taekwondo con tal de agarrarte a las piñas con machonas enfurecidas y de paso revolcada. Si te hiciste timonel con tal de subir a tu barquito prestado a la cuarentona separada que necesita ser guiada en su curso por el río del regreso a la actividad de ventro dorsal y perforativa. Si vivís a puro personal trainismo con tal de sacarle información a los empresarios sapos reventados esfuerzos de acopio y explotación a los que les jurás que dejarán de ser lavarropas con tal de conocer de cerca a sus insatisfechas esposas y meta ese step secreto con ellas. Con el step por el marote te va a dar Cupido si no comenzás a sincerarte, Manuel Jesus. Ya que tu fantasía puntual decís no tener, Cupido te propone una vinculada a quien confesaste es tu hombre ideal, Jean-Claude Van Damme. Dale que heredabas el cuerpo de Jean-Claude Van Damme a los 62 con los musculitos caídos y salías a la calle a intentar cachar algo. Bolsa de papas y hortalizas fuera de estación. Así aprenderías lo que es bueno. Manuela para Manuel, forever and ever. Estas cámaras son las cámaras del amor. Han conversado a ciegas a lo largo de una hora, ambos dos. Han visto imágenes orientadoras. Han recibido consejos también orientadores. Por eso ahora, en absoluto silencio, a través de un gesto físico afirmativo o negativo, deben decirle que sí o que no al deseo de verle el truchaje al otro. En silencio, por favor. Atención, entonces. Kelly de Oliveira Machado. Proveniente de Brasil, orden y progreso. Residente en Cava. Kelly de Oliveira Machado. ¿Te gusta Manuel Jesús Álvarez? Álvarez, coma, Manuel Jesús. Residente en el barrio porteño de Caballito. Víctima de trasvasamiento extremo. Se necesitan donadores de sangre al 08. Manuel Jesús Álvarez. ¿Te gusta Kelly de Oliveira Machado? Señoras y señores, no hay pareja. Desafortunadamente,
no hay pareja, porque Cupido hoy, en este mundo plagado de odio, de asco, de violencia, de horror, de sangre y de muerte, ha intentado sembrar amor. Pero como Kelly y Manuel no han coincidido en su deseo de verle la cara al otro, por supuesto que deberán entonces ahora retirarse del antro del amor y de la verdad, de la misma manera en que llegaron, se retirarán de este recinto por diferentes accesos en diferentes momentos, sin verse las caras y sin cruzarse. Claro que si en algún otro momento de sus vidas Kelly y Manuel se cruzan y se ven las caras, eso excede los límites de esta audición. Pero no te aflijas, Kelly. Hay infinidad de mails que han llegado de todas partes del mundo a través de las redes de Cupido para vos. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay un empresario, Kelly, de Brasil, de Minas Gerais, empresario metalúrgico llamado Oscar, que dice no poder revelar demasiado su identidad, pero que te promete jet privado, vuelos propios, en fin, y que abandones la vida en el barrio de Constitución y directamente te lances a otro handy. ¿Te das cuenta, Kelly? Acá tengo su mail. Hay muchos mails más para vos. Desafortunadamente, Manuel Jesús Álvarez, solo tenemos en tu caso ofertas para tu personal trainismo de parte de unos cuantos muchachos del barrio de San Miguel y otros cuantos que son de Loma Hermosa. Y también hay chicos que quieren hacer que necesitan hacer gimnasia con vos, Manuel Jesús, que viven en Fuerte Apache, ¿eh? No sé si estarás dispuesto o no, pero bueno, en fin, hay ofertas de trabajo, pero por supuesto nada de ofertas de amor, porque el mundo, gracias a Cupido, no está tan ciego y por supuesto rechaza ese nivel de tarambanismo. Cupido se despide hasta la próxima audición, es decir, hasta que vuelva a sonar en todos nuestros corazones esta canción, que es una canción de amor, pero que también es la canción de todos nuestros demonios. A esta hora, ¿a dónde van a ir? Tomaba tanta cerveza.